Muy buenas gente, hoy vamos a hablar de Sword of Combalaria, un nuevo juego que va a salir el 31 de julio de este mes, o 1 de agosto, por ahí anda la cosa. Y os voy a comentar mi experiencia de este juego, porque le he echado un vistazo, he estado jugando fuera de cámaras, y os quiero decir las cosas positivas que tiene, porque hay bastantes, y creo que es un juego bastante free-to-play friendly. Vamos a comentar cosas negativas, realmente no le he visto. Quizás una cosa negativa que puedo decir es que cuando comienzas los combates hay un poco de texto y a veces te lo tienes que comer. Pero fuera de ahí me parece un juego bastante entretenido. Con lo poco que tengo jugado. Soy nivel 6, como estáis viendo. Es el demo esto, ¿vale? Esta no es la versión definitiva. Lo que quiere decir que todo lo que haya sacado aquí, pues lo voy a perder. Es una pena porque me ha tocado un personaje de 5 estrellas. O más que 5 estrellas, un personaje legendario que tiene un 2% de rate de que te lo saques. Cosa que es una locura. Y fijaos en esto, tío. El arte de este juego, gente, es brutal. Es una maldita pasada todos los personajes tienen como su propio arte incluso de los personajes dorados y los plateados tienen artes brutales. Y una cosa muy guapa de esto es que tú, cuando maxeas en estrellas los personajes, o sea, cuando le metes full dupes, le cambia la skin. Fijaos, aquí pide 5 estrellas y se le puede poner otra skin diferente. Y esta es una de las partes positivas que os quiero decir de este juego. Y es que solo tienes que sacar los personajes una vez. Y esto lo tengo en cuenta viendo las versiones de Taiwán, las chinas y todo esto. Porque quizás cuando venga la versión global cambien las cosas. Esto no lo sé. Pero si siguen el mismo patrón que la versión taiwanesa. De la china entonces va a estar de puta madre porque tú te podrás sacar de forma gratuita los tupes porque hay un evento que ahora mismo aquí en la demo no lo podemos ver pero básicamente está por aquí vale Tienes que desbloquear cierta parte de la historia. Y aquí sale un evento donde tú puedes farmear los dupes de los personajes. Generalmente he visto de personajes legendarios. No sé si de otra rareza puedes farmear. Imagino que sí, porque la mayor rareza es la legendaria. Y si puedes de esos personajes, pues imagino que rarezas menores también. Pero tú vas haciendo los eventos diariamente. Te vas sacando las piezas de los dupes. Y más o menos tardas entre 4 o 6 meses en maxear un personaje legendario de una estrella a 5 estrellas. Y por cierto, creo que puedes farmear dupes. Este tres personajes a la vez. O sea, de un personaje tardas a lo mejor cuatro o cinco meses en sacarte al máximo, pero en ese momento a la vez puedes farmear como dos personajes extra. O sea que al final sale como te puedes llegar a maxear tres personajes en cuatro o cinco meses, según lo he visto por encima, ¿vale? A lo mejor me equivoco aquí, habría que ver cómo sale, pero lo que sí que está seguro, y esto sí que lo puedo garantizar, es que en las versiones taiwanesa o China puedes sacarte los tupes de forma gratuita. Y sí, puede asustar decir, oh, son. 4 meses, qué mierda, no tardas medio año casi. Pero realmente vosotros pensad que solo tenéis que sacar una vez el personaje y luego lo podéis maxear a saco, tema de los dupes. Eso me parece una barbaridad teniendo en cuenta lo complicado que es sacar personajes en este juego, porque tienen un 2% de rate de que te saques un personaje legendario, ¿vale? Y ahora también os voy a comentar, según la indagación que he hecho, las tier lists que he visto, cuáles son a por los personajes que debéis de ir, si queréis que haga más en detalle todo esto, si veo que apoyáis mucho el vídeo o si veo que os interesa más, pues haré tier list de personajes y si queréis también os haré guías y estas cosas, pero... Este vídeo es más que nada para presentaros este juego y para que veáis cómo funcionan las cosas y todo esto, ¿no? Entonces, diferencias de la versión china, versión taiwanesa, de la versión global que va a salir. La más destacable, gente, es el tema de Pity. Porque fijaos aquí, básicamente he tirado 1, 2, 3, 4, 5, se activó el 2%, me ha dado un personaje legendario y el Pity, gente, son cada 100 summons. Esto es una locura porque en la versión taiwanesa y en la china son cada 200 tiradas, son bastantes más. Es el doble o casi el doble. Entonces, esto es una cosa positiva a la versión global: que los Pities parece que son cada 100 summons Y ojo, esto puede ser a lo mejor de este banner en concreto. Y los banners próximos que vengan, a lo mejor son cada 200. No lo sé, quizás pueden cambiar, pero yo creo que es algo que no lo van a tocar. Ya se verá a futuro, pero quiero que tengáis en cuenta eso. Es una parte muy positiva. Y por cierto, tema de Pity en este. Este juego es un 50-50. O sea que tú cuando llegas a las 100 summons y te vas a garantizar el personaje, tienes un 50% de probabilidad de sacarte lo que buscas o de sacarte otro personaje. Por ejemplo, este es un banner que no es promocional. Entonces aquí sí que es cierto que te vas a sacar un personaje random, legendario, de todos los que está dentro, ¿no? Que son estos de por aquí. Pero cuando salen banners promocionales, ahí ya sí que tienes un 50-50 y... Si tienes suerte te lo sacas y si no, imagino que la segunda vuelta que le des te lo vaya a garantizar. No estoy seguro de esto, pero ya se verá, ya veremos todos esos detalles. Que de momento al menos en la versión global no lo tenemos y estaría curioso ver cómo funciona, ¿no? Aquí lo que te dice es que llegas a los 100 y obtienes un personaje random, pero es que esto es un banner genérico. Aquí obviamente no vas a obtener uno en concreto. Pero bueno, quizás esta es... Un poco la otra parte negativa, que cuesta lo suyo sacarte el personaje que buscas. A mí, los banners con 50-50 no me suelen gustar, no os voy a engañar, pero bueno, es un sistema que se utiliza mucho últimamente en los gachas y este no es la excepción. Parece que también lo está usando. Y otra cosa, como estáis viendo, son el banner de las armas. Yo no sé qué tan importantes son las armas en este juego, sinceramente, porque no lo he tocado. Lo poco que he visto, tengo entendido que no son tan súper, para necesarios, quizás por el tema de PvP Si quieres tryharder, a lo mejor sí Ya que el PvP todo cuenta Y cuanto más pasta metas, pues más alto estarás Y sí, este juego tiene PvP Lo que pasa que no es tan necesario Esta es la otra parte buena, porque no te da Recompensas tan tochas, te da gemas Te da cierta cantidad, pero No es tan obligatorio como en otros juegos, por ejemplo Como en Black Clover, que estoy subiendo en el canal Como por ejemplo en el Grand Cross, que tienes que hacer PvP para sacarte muy buenas recompensas En este juego no es tan importante Entonces no hace falta que metas un Pastizal para que traigas en PvP o lo que sea, y de hecho, tiene como dos partes este juego, ¿vale? Que también quiero que tengas en cuenta, porque lo que pasa, gente, es que tiene un modo muy importante donde no necesitas sumonear personajes. Los demás modos, sí, los demás modos necesitas tus personajes chetados o subidos. Y ojo, no es un juego súper, súper complicado porque tú, si vas jugando, de recursos, puedes llegar a hacer los eventos. A lo mejor ni siquiera te hace falta sacarte personajes SSR, obviamente te facilitan la vida, pero los personajes dorados también son bastante buenos ahora de qué estoy hablando tema de los modos fijaos tenemos aquí la historia principal que aquí tienes que utilizar tus propios personajes no me deja avanzar más por cierto he hecho hasta esta parte de por aquí y más no me deja cuando llegas a 0,9 es cuando desbloqueas los eventos diarios de farmeo vale pero bueno, básicamente aquí necesitas tus propios personajes, pero luego tenemos este modo de por aquí que parece bastante tocho y bastante largo donde no necesitas tus propios personajes, sino que aquí vas subiendo el nivel de mercenario o lo que sea, vas reclutando personajes, los vas subiendo de nivel, los tienes que entrenar, hay diferentes misiones. Es como un modo muy tocho aparte donde no requieres de tus propios personajes y esas cosas y de tu propio equipamiento porque fijaos, aquí por ejemplo estos personajes los he subido jugando este modo vale no son de mi box ni mucho menos algunos los he reclutado como por ejemplo esta en la taberna o quizás en una misión no me acuerdo y los puedes equipar con los equipamientos que te vas sacando cuando vas derrotando enemigos en este modo de juego en concreto y básicamente podemos ver aquí hay taberna hay cosas en la taberna creo que Puedes reclutar, esto por cierto no quería ir aquí, el juego es súper bonito. A lo mejor a la gente no le ama mucho estos gráficos y es entendible porque no es para todos los públicos, pero realmente es súper súper bonito. Y los combates son obviamente con estos gráficos. Son combates tácticos, ¿vale? Que quizás en este vídeo no os lo enseño. Si le dais mucho apoyo y si veo que os interesa el juego, pues os traeré más vídeos. Pero hoy simplemente os quiero hablar de mi experiencia y realmente me ha parecido muy bonito. Los combates son de estrategia, tenéis que pensar y según lo que hagas, pues te puede salir mejor. O peor. Y puedes interactuar incluso con el entorno si quieres. Y yo que sé, puedes petar barriles, empujarlos para que exploten. Puedes mover rocas y tirarlos desde un barranco para atropellar a perros, lobos o enemigos. Puedes empujar desde lugares altos a los enemigos y los instaquileas. Los matas desde los barrancos. Si hay ríos, los puedes tirar y se pueden morir. Y bueno, hay muchas formas de jugar. Obviamente, los personajes tienen sus propias habilidades. Que cada vez que los vas subiendo, pues van pillando. Sus pasivas, sus habilidades activas y cosas varias que bueno, poco a poco pues lo vas viendo, ¿no? Aquí en la taberna, fijaos, por ejemplo, aquí puedes reclutar a más personajes. Este es un plateado, este es de bronce. Imagino que los plateados son mejores, entonces los puedes comprar y así los puedes utilizar en misiones. Y estos personajes puedes ir subiendo, mejorando, darle equipamiento, desbloqueándole habilidades y cosas varias. Entonces está muy pero que muy interesante este modo. Y va como aparte, no necesitas tus personajes de la box para poder jugar. Entonces lo haces... Como súper free to play Y no te obliga tanto a tirarle al gacha O a que le estés tirando cada dos porces a los banners Y esta es otra cosa Realmente no es un juego de que le tires a todos los banners que vayan saliendo, ¿vale? Tienes que tener mucho cuidado donde tiras Es recomendable sacar personajes específicos A lo mejor os pueden molar Y queréis sacar lo máximo posible por coleccionismo o lo que sea Porque cada uno tiene su forma de jugar Pero lo recomendable si quieres optimizar lo mejor posible tu box Y pasarte los eventos Sería pillar unos cuantos, yo que sé, uno, dos, tres Y que sean tochos, ¿no? Entonces, yo por lo que he visto, gente, y los personajes más tochos a por los que ir, si da el caso de que vaya a jugar este juego, es a por los que iré sin duda, son tres. Una es Gloria, que parece que es como una support, quizás tan que no estoy seguro, pero muchas tier list lo están recomendando. Y estos personajes parece que vayan a durar en el meta como todo el año entero, porque la versión china y la taiwanesa creo que más o menos tienen entre uno o dos años, o sea que llevan ya bastante tiempo con este juego. Así que para los que teníais dudas de si a lo mejor puede cerrar o lo que sea, lo dudo mucho, porque si ya tiene como dos años, un año quiere decir que ya está tirando ya es sostenible el juego y ya están sacando incluso la versión global para generar más, así que yo intuyo que tiene para rato este juego, ¿no? Ahora, os voy a resumir muy rápido, porque estos personajes digamos que son los más importantes para la cuenta, y ojo, esto es según la información que he recopilado, que a lo mejor me puedo equivocar y a lo mejor pueden haber otros personajes interesantes, ¿vale? O sea que quiero que os lo temáis con pinzas, pero uno de ellos es Gloria, por lo que os he dicho, porque este, los mejores supports del juego otro es Cole y la otra es Beryl Beryl es una hechicera parece ser que es la que más pega tema daño mágico en el juego esta personaje revienta es una maca que pega muy fuerte y tenemos a Cole Cole es un asesino y es el personaje que más pega en ataque físico Beryl este ataque mágico Cole este ataque físico y los asesinos a mí me molan mucho por el gameplay que he visto porque tienen mucha movilidad se pueden desplazar en muchos puntos del mapa comparado con los demás personajes porque a lo mejor un personaje tiene como tres casillas de paso cuatro los asesinos tienen como 5 o 6 y se pueden mover libremente, cosa que me flipa bastante, que además hacen bastante daño. Entonces, imagino que Cole, pues yo creo que posiblemente sea mi personaje favorito. Lo tendré que probar, al menos por el gameplay. Pero parece ser que estos tres son como los más destacables para ir y pillarlos. Y sobre todo los TPS es Beryl y Cole. ¿Vale? Estos parece ser que son los que más carrean. Pero bueno, ya veremos. Simplemente, os digo, tomámoslo con pinzas porque me puedo equivocar, ya que yo mismo no he probado los personajes. He visto unas cuantas tier list y parece que todos dicen lo mismo entonces os lo comparto como dato pero no os lo toméis al 100% por cierto este personaje me flipa un huevo el arte que tiene tío solo por coleccionismo me gusta tener este pibe por el arte brutal que tiene es una locura y los artes es que me están flipando en este juego son una maldita barbaridad y una cosa muy interesante que os quiero comentar es el tema de las habilidades también me parece destacable o me parece algo que vale la pena que lo sepáis para que no la liéis, vale por ejemplo si nos vamos en este personaje a igual que rareza sea podéis desbloquear igual vale pero entramos con esta por ejemplo que es la que más me flipa de todos los que tengo en la box aquí en esta parte donde pone rank rango podemos ir desbloqueando habilidades y pasivas vale entonces qué pasa con esto que básicamente tenéis que tener cuidado que seleccionáis porque si seleccionáis por ejemplo en el rango 1 si pillas esta habilidad, la otra ya no lo puedes pillar y no lo puedes utilizar. O pillas una cosa u otra y en cada rango pasa más de lo mismo. Puedes seleccionar o una u otra. Y son pasivas o son activas, son mecánicas del personaje. Esto es lo que te ayuda a buildearlo. Y dependiendo de lo que selecciones, vas a poder buildear de una forma u otra a la personaje, ¿no? ¿Puedes revertir o puedes cambiar? Sí. Lo que pasa es que te pide estos materiales que no sé qué tan fáciles son de conseguir. Porque hasta ahí yo no he llegado, no he jugado tanto. Pero parece ser que si cometes una Cagada, o, si quieres cambiar la build, puedes utilizar estos materiales y puedes, imagino que, elegir la otra parte. Pero lo que os quiero decir es que tengáis cuidado lo que subís. Si no estáis seguros, entonces os recomiendo que veáis guías en YouTube de gente que sepa cómo buildear y así no cometéis cagadas y no gastáis recursos de más. Simplemente es una cosa que creo que cabe destacar y me parece una mecánica bastante interesante en los personajes. Yo creo que está muy chulo y puedes puldear de diferentes formas los personajes. pero pero bueno, básicamente las partes importantes que os quiero comentar es el tema de que la versión china-taiwanesa ya lleva bastante tiempo, o sea que no os preocupéis por el tema de si vaya a cerrar o no, lo dudo ya que tienen bastante tiempo y están sacando otra versión más. Tema de si es free-to-play friendly, parece ser que sí que es bastante free-to-play friendly por el tema de los dupes que os he comentado, las armas no son tan, tan necesarias, según tengo entendido, ojo. Esto, al final, hasta que no lo juegues y llego a jugar, puede cambiar, ya os digo. Pero son cosas muy positivas por lo que estoy viendo. Y tema gameplay también me ha gustado. Y esto, como ya os dije, no es para todos los públicos. Habrá gente que a lo mejor no le llama por los gráficos, por el gameplay, que es por turnos. Y hay gente que le gustan más juegos como el Woowa en 3D, buenos gráficos, no sé. Pero para los que os mole este rollo de juegos, me parece que tiene bastante potencial, gente. Me parece muy entretenido. Y la parte que más me ha gustado y más me ha llamado la atención es el tema de que... Te puedas sacar los dupes de forma gratuita De los personajes, eso es una locura Me parece una función muy pero que muy buena Y otra cosa también es que tiene como una Torre aparte que te lo tienes que pasar Que creo que es semanal o mensual No me acuerdo, quizás es cada dos semanas Donde ahí también puedes sacar gemas y recompensas Y tiene como dos cosas Tiene como la parte permanente que te lo pasas Una vez y ya está, y luego también tiene la otra parte Donde te vas sacando las recompensas Cada X tiempo, no sé si son Cada dos semanas, cada un mes O cada una semana, no tengo ni idea pero básicamente esos eventos están. No sé si en este lado o luego se desbloquea otra más. Porque he estado viendo vídeos y bueno, al final, como es juego nuevo, te haces un poco el lío con la interfaz. Te tienes que acostumbrar. Pero básicamente que sepáis que hay otro evento más donde es como una torre o lo que sea y te vas sacando y te vas farmeando. Y bueno, simplemente yo le daría un intento, ¿vale? Si os llama la atención, le daría un intento porque me ha gustado lo que he visto. Es un juego muy llamativo. Es un juego que realmente hoy en día en el mercado no hay muchos de este estilo. Y quieras o no, pues tiene su pizca de originalidad. Y ya os digo, si veo que os mola y tal, pues yo puedo hacer más vídeos. Espero que os vaya muy bien a todos y nos vemos en la próxima.